The business world is made up of two different kinds of people. There are performers, and then there are high performers. Performers imitate. High performers innovate. Performers make promises. High performers deliver real, game-changing results. High performance delivered. It's how we help our clients succeed at the highest level, around the world, in every industry, and across capabilities. It's how we drive excellence, accelerate growth, and above all, it's how we deliver. 1 billion euros in savings for Unilever. Delivered. 50,000 calls a day for New York City. Delivered. A 50% faster response time for patients. Delivered. A 30% increase in attendance for the Royal Shakespeare Company. Delivered. $7 billion in online sales for Marriott. Delivered. Results like these are what we stand for and what we stand behind. They are what have led us to become one of the world's best global brands. So that looking forward, when the leaders of today's most dynamic companies see this symbol, they will know, without a doubt, what it means. High performance delivered. Bien, adelante, Lino. Muchas gracias. Buenos días a todos. De verdad es un placer estar aquí en Software Guru. Espero que me escuchen bien. Ahí me ayudará Karen y Carolina, me parece, a irme monitoreando el tema del sonido. Vanessa, estoy llamando el nombre, para esta sesión. De verdad me da mucho placer estar con ustedes y me sorprende mucho tener gente de hasta de Colombia, estaba escuchando, Carmen, y de Ciudad del Carmen, Ciudad Obregón. Antes que nada, muchas gracias por la presentación. Y empezando un poco, la idea es poderles mostrar un poco la visión de Accenture y lo que hacemos nosotros desde el punto de vista analítico, tomándolo como inteligencia hacia el alto desempeño. Y como vieron en el video, es uno de nuestros valores, es buscar proveer valor y crear valor para nuestros clientes y poder convertirlos en compañías de alto desempeño. Entonces, y una de las capacidades que tenemos y que estamos impulsando y que en realidad las compañías están demandando hoy en día es su perfeccionamiento y mejora en la parte analítica, que aunque lleva mucho tiempo utilizándose o naturalmente lo utilizamos como análisis de información o análisis de todos los indicadores que tenemos en las compañías, hoy está tomando una relevancia aún mayor, una por la tecnología, y ahora lo veremos, que nos permite hacerlo de manera mucho más rápida. Tradicional es toda la información que tenemos disponible dentro de las compañías. Y ahora les quiero contar un poco, la verdad muy introductorio y rápido, sobre Accenture, aunque vieron un video de algunos, muy contados de los proyectos que hacemos. Quiero contarles, somos 275.000 profesionales a nivel mundial, con presencia en 120 países, más de 200 oficinas a nivel global, con 50 centros de desarrollo en excelencia, ¿no? Ahí es importante recalcar la parte de los centros, ya que es una parte, uno de los componentes que nos diferencia, ya que hacemos muchísima inversión en temas de investigación y en desarrollo de nuevas tecnologías. En esos centros, aunque después les mostraré un slide por ahí sobre dónde tenemos gente en analítica, ahora algunos de estos centros están especializados totalmente en la parte analítica, que nos permite proveer a nuestros clientes de soluciones mucho más enfocadas a su industria y especializadas dependiendo de las necesidades que tengan. Y en México, pues, ya se ve. Tanto en México
concepto de lo que es. No va a ser una sesión y sí me gustaría plantearlo así. No vamos a entrar a temas técnicos totalmente, sino ver desde el lado negocio qué es lo que influye en el negocio, lo cual requiere o genera una necesidad sobre analytics para estas compañías. Y después, cómo aplicarlo hacia compañías de alto desempeño, ¿eh? Como veíamos al inicio del video, es cómo mejorar y llevar alto desempeño a nuestras compañías utilizando analytics, ¿no? Porque pues hay muchos más solución que tenemos muy específica dentro del ámbito de banca, pero me parece relevante para tenerlo como ejemplo, ¿no? Dentro de la parte analítica. Ahora sí, entrando en materia, ¿no? El contexto global, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo está hoy el consumidor y cómo se están relacionando las compañías con los consumidores? Actualmente, muchos de ustedes seguramente, y esta sesión es un mejor ejemplo para ello, estamos siempre conectados. Hoy el consumidor está conectado todo el tiempo, 24 horas al día, los 7 días de la semana, y ya no podemos vivir separados de nuestro celular. ¿En qué sentido? En que estamos todo el tiempo chateando, consultando información a través de la web, monitoreando inclusive temas de noticias, acciones, cómo está moviéndose el mercado del otro lado del mundo. Entonces estamos totalmente conectados y desde el lado consumo y pensando en el consumidor final, igualmente estamos siempre investigando sobre los productos que estamos por comprar o queremos consumir. Un ejemplo es el auto, por ejemplo, ¿no? La compra de un automóvil, siempre estamos o más bien iniciamos la compra a través de la consulta o cualquier otro producto, ya lo investigamos a través de los distintos medios digitales, donde estamos viendo características, estamos viendo cuál es el mejor desempeño de los productos. Y lo más importante, lógicamente, cuando lo vamos a consumir es el precio. Hoy tenemos acceso a información para saber en dónde es más barato el producto que queremos comprar. Seguramente muchos de ustedes han comprado en Amazon y el otro día. Y la verdad lo cuento una anécdota con un amigo estando en Estados Unidos, en Seattle. Fuimos a una tienda y él íbamos caminando de accesorios para cocina, ¿no? En compra. Y vio un producto, lo vio, le interesó porque se está mudando allí. Sacó su celular, le tomó una foto o escaneó el código de barras y vio que en Amazon estaba más barato el producto y en ese momento le dio a comprar. Entonces, tenemos acceso y a la semana estaría en su casa, ¿no? Pero tenemos acceso a poder comparar esos productos. Sé que estoy dando un caso en Estados Unidos, pero hoy en México ya podemos empezar a hacer ese tipo de previsiones sobre los precios. Después, desde el punto de vista multicanal, y también este ejemplo me sirve, ¿no? El cliente, nosotros como consumidores estamos en contacto con distintos canales de cualquier compañía, ¿no? Un ejemplo puede ser el banco. El banco hoy lo accedemos. Vamos a la sucursal, entramos por internet, inclusive en una aplicación móvil. Las aplicaciones móviles ya podemos hacer transferencias de dinero a otras cuentas de una manera muy simple. Inclusive el propio celular ya es como tal monedero, ¿no? Ya es dinero virtual, lo cual nos permite tener acceso a otros servicios, y lo cual también está generando un reto de las compañías para poder llegar y ser multicanal hacia nuestros consumidores, ¿no? Y poderle ofrecer el mejor servicio a través de todos los canales de contacto. Y vuelvo, ejemplo bancario, sucursal, internet, el móvil, el propio cajero es ya una herramienta bastante más sofisticada, kioscos en centros comerciales. Entonces, el consumidor está en contacto con todos ellos, ¿no? Igualmente, la democratización, el tercer punto es lo que comentaba, ¿no? La información hoy está disponible para todos. Y sabemos, y un ejemplo que ponía del precio de un producto, en una tienda o en un sitio virtual, lo tenemos en cualquier momento. E inclusive del otro lado del mundo, ¿no? Como el ejemplo que ponía sobre Amazon. Entonces, estamos en contacto con todo el mundo y es realmente decisión nuestra y con un acceso a internet, lo tenemos. Igualmente hoy los jóvenes, y veía ahí en la lista
la verdad, la lista que me mandaron de gente que estaba registrada a la sesión. Hay muchos estudiantes en la lista, lo vi ahí, me da muchísimo gusto. Y me parece que ellos son el mejor ejemplo para el siguiente punto, ¿no? Siempre beta. Y estamos probando todo el tiempo aplicaciones nuevas, productos nuevos. Y son cosas que podemos, hoy se lanzó, o ayer estábamos viendo, ¿no? Se lanzó el nuevo iPad, pero igualmente las aplicaciones y todo el mercado de aplicativos dentro de los móviles y tabletas está hoy disponible. Al segundo en que se publica, lo podemos bajar. Y es la primera versión, lógicamente habrá pasado control de calidad, pero está disponible para nosotros con una inmediatez increíble. Y la bajamos, empezamos a operarla y a partir de esa operación se mejora, pero siempre estamos probando productos de alguna manera en proceso de desarrollo, ¿no? Digamos así. Pero que al final el consumidor los está enriqueciendo y le permite a las compañías mejorar sus productos, ¿no? Y social, ¿en qué sentido social? Lógicamente todos estamos conectados ya a las redes sociales, donde cualquier comentario como consumidor, tanto positivo como negativo, va a influenciar la compra de otras personas. La influencia de un comentario negativo puede perjudicar, o más que perjudicar, influir negativamente en la compra de un producto. Entonces, esa difusión que tenemos hoy también es relevante para los consumidores. Ahora, todas estas tendencias del contexto del consumidor, ¿qué nos da como compañía, ¿no? Y esto es importante, y entrando en la parte analítica, es información. Al final del día, hoy las compañías tienen que estar preparadas para cada uno de esos canales que mencionaba. Información que se publica, información que recibimos y comentarios que recibimos del consumidor, es información que debemos de convertir útil para las compañías. Y ahí es donde empieza el componente analítico, una, técnico, ¿no? Primeramente, lógicamente, siempre hay una parte tecnológica que debemos de considerar para poder manejar y estructurar esa información y, por supuesto, después utilizarla para poder hacer más rentable y tomar acciones de cara a la compañía, ¿no? Tanto un ejemplo como podría ser el lanzamiento de un nuevo producto o identificar necesidades del cliente sobre un nuevo producto o incluso incrementar ventas o oportunidades de venta con segmentos o grupos que no teníamos antes identificados, pero los podemos identificar a través de esta comunicación. En uno de los estudios realizados por Accenture anualmente, el consumidor, donde realizamos distintas tendencias y aplicamos cuestionarios a consumidores a nivel global, y esta encuesta en particular lleva 3-4 años ya en la que se incluyen consumidores mexicanos, lo que estamos descubriendo es, y el ejemplo que ponía hace rato del automóvil, ¿no? La compra o el consumidor ha cambiado igualmente sus métodos y dinamismo de compra. En la lámina del lado izquierdo lo que estamos mostrando es, llamémoslo así, el funnel o embudo tradicional de compra, ¿no? Donde íbamos a investigar, y vuelvo al ejemplo del auto, a una agencia, el modelo, qué características tiene, qué precio tiene, a partir de ahí lo considerábamos, ¿no? Y evaluábamos cuál, porque ibas a buscar varios autos, ¿no? Para tu compra. Posteriormente evaluabas, hacías números, decidías qué ibas a incluir en ese coche y qué no, ibas y lo comprabas, ¿no? Y a partir de ahí empieza la experiencia de uso con la utilización. Hoy el cliente es mucho más dinámico, ¿no? Es un modelo continuo de experiencia en el que estamos constantemente descubriendo nuevas cosas, evaluándola y considerando la compra. Pero esa consideración cambia conforme vamos teniendo más información. Entonces el cliente se ha hecho, y nosotros consumidores nos hemos hecho mucho más dinámicos, y hay dos componentes en la que vemos del lado derecho, digamos, cómo descubrimos al consumidor o cómo, perdón, al producto y cómo descubrimos información sobre él, ¿no? Y después cómo lo utilizamos, la compra y la utilización. Y el uso hoy también es un componente importante, y ese servicio durante esa vida del producto con el consumidor
También es relevante para las compañías y tienen que tener información para poder proveer una mejor experiencia del cliente, ¿no? Tanto al momento de la compra, y hablemos de cualquier producto, ¿no? Desde que abres una cuenta bancaria, compras un producto, vas y compras una lavadora. Posterior a ello, tienes la utilización del propio producto y en eso también debe de intervenir la compañía. Porque al momento que tú tienes que reparar algún producto, tienes que llamar para solicitar información o si tienes dudas. Entonces, esa experiencia e información que vas generando igualmente tiene que ser entendida y analizada por las compañías. Y sobre todo, estas compañías deben de estar preparadas para poderlo realizar. Desde el contexto empresarial, ¿no? La perspectiva de la compañía. Hoy, ¿qué factores? Hablamos del consumidor, pero hoy también, igualmente, las compañías tienen retos internos y factores clave que deben de gestionar en su día a día. Por supuesto, el incremento o la presión de mercado, de accionistas para el incremento de sus ingresos, inclusive la generación de nuevos ingresos distintos al core actual, son importantes, ¿no? Y siempre están, y todas las compañías están buscando, por supuesto, mejorar sus ventas. Aumento de producto, inclusive introducción de nuevos productos, investigando sobre ellos o buscando nuevas líneas de negocio que les permitan incrementar estos ingresos. En el 2, no menos importante, obviamente, la reducción de costos, ¿no? La operación diaria o operación trimestral, mensual del negocio tiene costos que siempre están vigilando y se está buscando, lógicamente, hacer más con menos presupuesto, ¿no? Entonces, eso mete mucho más presión a las compañías para poder identificar en sus distintas líneas de producción o líneas, digamos así, de sus cadenas productivas o cadenas de valor, dónde pueden ser más eficientes y dónde pueden reducir costos. Igualmente, reducción de mercado, ¿no? El mercado hoy, inclusive el siguiente lo complemento aquí, es la fragmentación y complejidad. Hoy los negocios están encontrando igualmente nuevos competidores. En sentidos de especialización que les genera mucho más retos, ¿no? Entender por qué los consumidores o compañías, cuando son negocios business to business, incorporan nuevos servicios que ellos no han identificado, o dentro de sus cadenas les están generando una nueva competencia y deben de estar preparados tanto para entenderla, conocerla y mejorar o generar esa capacidad de venta sobre productos nuevos o servicios nuevos. Entonces, es importante estar alerta para las compañías para poder ajustar, ¿no? Y redefinir inclusive sus negocios y de manera estratégica buscar ingresos adicionales sobre esas nuevos retos que tienen las compañías. Igualmente, y va relacionado igualmente a la reducción, está la ineficiencia en operaciones, ¿no? Las operaciones. Obviamente vas creciendo y tienes que ir generando nuevas actividades y procesos conforme vas teniendo necesidad. Entonces, al final del día hay que buscar de qué manera ser mucho más eficiente en la operación diaria del negocio. Entonces, siempre tienen que estar alerta y están evaluando, y aquí las compañías tienen que estar evaluando justo sus indicadores de desempeño para poder ir generando mucho más eficiencia en sus operaciones. Igualmente, plataformas y sistemas muy vigentes, es decir, también este crecimiento que han tenido en la continuidad de la compañía genera lógicamente obsolescencia en algunas plataformas y sistemas y genera reto para poder estar al día. Inclusive pueden ser plataformas que generen esas ineficiencias o requieran una mejora totalmente de renovación para poder enfrentar los nuevos retos, ¿no? Como mencionaba, puede haber nuevos servicios que posiblemente las plataformas no nos estén permitiendo, o sistemas no nos estén permitiendo ofrecer o controlar, y que tenemos que prepararlas para poderlas hacer, ¿no? Igualmente el talento, y aquí los incluyo a todos ustedes porque me parece
terrorista que veía, ¿no? Los estudiantes, y esto es más dirigido, me parece, a los estudiantes. El talento y la gente que está hoy saliendo de universidades son un catalizador importante de renovación para las compañías, ¿no? Entonces, ese talento, primero identificarlo y después retenerlo, es algo muy importante para las compañías. Cuando se tiene gente capaz, lógicamente tienen que protegerla, ya que es uno de los mayores activos dentro de la compañía, ¿no? Siempre se habla del talento, pero es bien importante. Y tomando el punto y lo que nos trae aquí, que es la parte analítica, hoy una de las carreras, me parece, uno de los retos, y lo leía hace unas semanas o meses en el New York Times, una de las carreras más relevantes para la actualidad es la actuaría, estadística, matemática aplicada, ¿no? Lo que tiene que ver con el análisis de información es súper relevante para las compañías. ¿Por qué? Por el volumen de información que están teniendo, ¿no? Y después esa información, la monetización, el último punto, es la monetización de información. Hoy las compañías, la cantidad de información que tienen un gran valor en esa información. Y lo viví hace unos años, ¿no? Con un cliente. Los retailers, por ejemplo, ¿no? Tienen una cantidad de información ahí de consumo y cómo consumimos dentro de los marketplaces, impresionante. Entonces, eso le genera a las compañías una cantidad de información que les puede ayudar a generar nuevas modelos de negocio. Yo tuve oportunidad de participar con un cliente en generar un modelo de negocio, más que modelo de negocio, un complemento a su negocio en el que a partir de la información que tenía de consumo de sus clientes, lo que empezó a ofrecer fue análisis y estudios sobre esa información. Era un formato de retail que no está estudiado por agencias externas o estudios sindicados, que le permitió generar ingresos adicionales con el análisis de información. Otras industrias que tienen un potencial increíble y que ya se está haciendo en otros países es telecomunicaciones, ¿no? ¿Con quién nos comunicamos? ¿Cómo nos comunicamos? Su utilización sobre Internet en nuestros dispositivos móviles es información muy útil para compañías, ¿no? En localización, dónde nos estamos moviendo. Entonces, la monetización de la información es súper importante. Y tomando como ejemplo, igualmente el que mencionaba, es un proyecto muy interesante porque en realidad esta compañía no tenía un presupuesto específico para ese proyecto. Se generó como una idea, digámoslo así, innovadora internamente. Lo que buscamos fue que se fondeó a partir de la generación de ingresos que se generaron a partir de esa información. Entonces fue muy interesante en dos sentidos, ¿no? En poderle mostrar a los directivos de esa compañía cómo lo podían fondear con esa información, que en la actualidad es uno de sus ingresos, no, lógicamente no de los más relevantes, pero sí es una nueva línea de negocio a partir de la información que tiene, ¿no? Y basado en la parte analítica. Entonces, ahora me gustaría hacer una pregunta, ¿no? ¿Cómo nos puede ayudar el análisis de información e identificación de datos relevantes en la toma de decisión? Ahora lo veremos, voy a poner un ejemplo y ahí tenemos un video. Lo arrancó. Vanessa, ¿cómo nos puedes ayudar a esto? Adelante, adelante. Thank you.
estaba viendo, me parece que algunas personas no lo pudieron ver completo. No, después al final les podemos pasar un link donde lo puedan ver, pero vamos a generar lo que funciona el video es, tenemos que hacer analytics y poder buscar insights y hallazgos sobre la información que nos permiten tomar decisiones. Es importante y hoy está tomando relevancia para directivos dentro de las compañías, ¿no? Inclusive actualmente me encuentro trabajando en un proyecto de analytics y en realidad nuestros interlocutores son los vicepresidentes de esta compañía. Donde están viendo, aunque tienen áreas de información y que tienen capacidades suficientes, tienen retos igualmente para poder proveer información de mayor relevancia, no solo operativa de la compañía, para la toma de decisiones. Entonces, la parte analítica, y entrando un poco más en detalle en la parte analítica, lo que tenemos, como lo vemos en Accenture en particular, es la tendencia es consolidar información y poder tener una mayor visibilidad sobre esta información, ya que la explotación de ella está generando mayores retos, y poder tenerla organizada, ¿no? Y tener información tanto interna como externa de la compañía, de manera organizada y estructurada para poder generar y analizarla, para poder identificar ideas, hallazgos, descubrimientos o información, déjame llamarla así, no evidente a los ojos de los directivos, como puede ser un indicador de venta como tal, y buscar otros hallazgos y cosas que no se ven a simple vista, digamos, hacían reportes mensuales o quincenales o trimestrales sobre el desempeño de la compañía. Y la idea, me parece, es buscar otra información que no es a simple vista visible a los negocios, ¿no? Normalmente estos insights, y sí es verdad que hay un mundo de información en las compañías, lo importante es poder organizar y poder generar hallazgos y métodos de análisis que permitan identificar estas ideas, ¿no? Esto también incluye lo que menciona un poco sobre la información que aparece ahí, ¿no? Los hallazgos de información para este año estaba planteado es el 33% de la información o de los hallazgos y descubrimientos van a venir a partir de la información de dispositivos móviles. Esto es lo que les comentaba, ¿no? El incremento de la información que generamos como consumidores genera a las compañías nuevos retos para poder identificar la información. Y ahí hay una fuente que posiblemente hoy muchas compañías no estén visualizando, pero la información transaccional o de consumo que tenemos sobre los dispositivos móviles son cosas que permitirán a las compañías plantear o planear soluciones nuevas a través de ese móvil, inclusive productos a través de ellos, ¿no? Igualmente, la incorporación de redes sociales genera muchísima información que tienen que aprovechar las compañías, ¿no? Y para ello, lo que se menciona aquí, la parte analítica, digamos, con Analytics, va a ser una aplicación de negocios mucho más importante. Tiene un crecimiento del 25% hasta el 2015. Y actualmente en un estudio en países desarrollados que realizó Accenture, en particular en Estados Unidos e Inglaterra, hoy el 69, no esos dos países, el 69%, pues casi 7 de cada 10 ejecutivos, utiliza información de Analytics para su toma de decisiones. Entonces, es relevante el posicionamiento que está tomando la parte analítica para los negocios. Pero no descartemos, o más bien no dejemos de un lado, porque a veces puede ser simplemente encontrar ideas, pero lo importante aquí es llevarlas a la acción. Y este es un punto bien importante que quiero recalcar, ¿no? Hay compañías que actualmente sí tienen mucha información, tienen áreas de investigación
más que investigación de análisis de esa información, segmentación de consumidores, inclusive laboratorios, les llaman labs, donde identifican algunos segmentos para poder ofrecerles un nuevo producto o hacer ventas cruzadas, ofrecerles determinado servicio adicional, pero se quedan pruebas a veces y se tiene que llevar a la acción. La parte analítica me parece también, como mensaje importante, es algo que tiene que quedar embebido en la organización y que le permita de manera continua, en un ciclo virtuoso, poder generar acciones que le permitan, obviamente, en un inicio posiblemente probar ese nuevo o esa acción en particular, retroalimentar sobre el resultado y volver hacia la innovación, ¿no? Generando insights y generando acción. La acción particular. Hola a todos. Se cortó un poco el sonido, ya le avisé a nuestro ponente. ¿A mí sí me escuchan correctamente? Perfecto, muy bien. Entonces ahorita lo recuperamos. Mientras tanto, pues los invito a, ya saben, todos los comentarios y estadísticas tan importantes que nos ha dicho Lino, pues también lo comenten en redes sociales para que se anime la gente a entrar. Antes las compañías se encontraban en un análisis descriptivo simplemente de qué pasó, y son más temas operativos, digamos, cuánto vendimos, qué productos vendimos, cuánto hemos crecido, pero hoy la pregunta a las compañías es más bien hacia futuro, es decir, ¿hacia dónde debo ir? ¿Qué escenarios debo considerar para poder planear mi demanda? Por ejemplo, ¿no? Un producto nuevo, ¿cómo puedo identificar o cómo puedo hacer forecast sobre los nuevos productos? ¿Ya se oye mejor? Me parece. Perdón, que se estaba cortando un poco. ¿Se oye bien? Bueno, yo continúo, no espero aquí respuesta de Vanessa. Ok. Entonces, como les decía, ¿no? Los retos operativos, digamos, se quedan en un estado de reportes estándar en los que nos preguntamos qué ha pasado. Pero hoy las compañías, y son retos mucho más estratégicos, buscar hacia futuro cómo vamos a poder predecir una demanda, un producto nuevo, cómo podemos identificar escenarios con variables económicas del propio consumidor, regionales, que nos permitan tomar decisiones, ¿no? Y para ello ahora es justo los modelos analíticos, modelos de forecasting, lo que nos van a permitir generar una toma de decisión mucho más estratégica para las compañías, en los que podemos determinar tanto si hacemos determinada acción o no. También eso es importante, ¿no? Mencionaba hace rato la parte de las acciones, pero también es importante a partir del análisis o esos descubrimientos que tengamos es posiblemente no hacerlo. Entonces, pero haciéndolo con un sustento e información bien estructurada y sustentada en análisis, ¿no? Permitan a las compañías poder tomar su decisión. Ahora, ¿cómo va sofisticando mucho más la toma de decisiones, ¿no? Al principio eso hacía simplemente información administrativa o en distintas capas, perdón, viéndolo en distintas capas, digamos, desde un punto de vista estático, es simplemente información administrativa. Eso llevó hacia la inteligencia de negocios, que es más, digamos, business intelligence, y a partir de ahí empieza a incrementarse la sofisticación hacia identificación de hallazgos a partir de estos análisis predictivos, ¿no? Aplicando reglas y temas mucho más
complejos estadísticos, inclusive hay un nuevo término que llaman Science Analytics, o mucho más científico, pero que genera a la compañía mucho mayor sofisticación, ¿no? Pero le permite mucho más agilidad en la parte de negocios y sobre todo para llevarlo hacia un proceso de decisión optimizado. Que le permita en distintas, y pensémoslo así, ¿no? Unidades de negocio igualmente tener información, pero al final de una manera holística a la compañía poder tener visibilidad de información para esa toma de decisión, como mencionaba, ¿no? Tanto de un lanzamiento de un nuevo producto o inclusive creación de un nuevo centro de distribución o creación de una nueva planta, ¿no? Pensémoslo más como nos imaginemos. Aquí, lógicamente, lo importante va a ser qué tantos modelos predictivos generemos, y aquí la necesidad de los consumidores empieza a hacerse, perdón, de las compañías directivas empieza a ser mucho más crítica. Lo que estamos visualizando para el año desde la perspectiva de modelos predictivos y pensando en la parte analítica, los años 2000, ¿no? Ya parece lejano, pero sí, hace ya casi 13 años, las necesidades internas de compañías para modelos predictivos eran 10 modelos, ¿no? Y pongo ejemplos, un ejemplo, es una industria que viene utilizándolo desde hace mucho, es la banca. Es la banca, donde realmente la parte de riesgos, el otorgamiento de créditos o calificaciones, los scorings de cobranza, han venido utilizándose hace mucho, ¿no? Pero son modelos que se han mantenido. Y hoy, digamos, al año 2000, lo que se está viendo en las compañías es que tienen más de 100 modelos predictivos. Entonces, eso también incrementa tanto la necesidad del modelo predictivo como el mantenimiento de él. Y hacia el 2015 lo que se está previendo es, inclusive la necesidad interna de las compañías llega a miles de modelos. Entonces, esto genera realmente mucho mayor necesidad en un perfil analítico de negocio, mucho más complejo, igualmente de tecnología en el manejo de información, pero que permitan a las compañías y estos modelos no simplemente es una proliferación de ellos, ¿no? Sino realmente pensados para poder proveer soluciones de negocio específicas. Yo ahora más adelante les mostraré algunas de las que en particular Accenture realiza, ¿no? Algunos de los ejemplos. Entonces, un poco en resumen, y ahora veremos adelante un caso rápidamente, es la identificación de cómo aplicarlo, ¿no? Hay que buscar igualmente, lo importante son los resultados, o lo que vamos a buscar con Analytics no es simplemente hacer descubrimientos, sino impulsar los resultados de las compañías, ¿no? Lo que mencionaba, los factores clave que tienen es un crecimiento de ingresos. Entonces, hay que buscar de qué manera aplicar esos modelos predictivos para ese crecimiento. Igualmente, la reducción de costos, ¿no? También son resultados o otras palancas de valor que tiene que tener que considerar la compañía para hacerlos, y ahí Analytics también nos ayuda. Igualmente, las herramientas analíticas son, no quiero dejar de lado, mencionaba, no es tecnología de lo que vamos a hablar, porque sí hay mucho de qué hablar desde el lado tecnológico, pero es importante para una solución de analytics dentro de las compañías, tener herramientas analíticas adecuadas, ¿no? Y que permitan de manera ágil poder implementar esos modelos analíticos o llevarlos a cabo para poder dar resultados a corto plazo de las compañías. Uno de los retos importantes desde el punto de vista de modelos predictivos y la parte Se cortó un poco el analítica audio es de Lino, pero ya le dimos aviso. Recuerden todos cerrar otras aplicaciones que puedan interferir con el ancho de banda.
Y Ahorita recuperamos a Lina. ¿A mí sí me escuchan correctamente? el tiempo que Muy bien, ya está regresando por ahí Lina. lleva mucho tiempo ya al final. Así es, Laureano, ya le dimos aviso, ya le dimos aviso a Lino. Ahorita vamos a recuperar para que Hola. continúe con su plática. Hola, Lino, ¿ya nos escuchas bien? Sí, ahí reactivé el micrófono, me parece que ya. Ah, Y espero, excelente. lástima que son muchos, pero no podía preguntar dónde quedamos. Pero así en resumen sobre esto es, lógicamente es orientar unos retos desde el punto de vista analítico, es cómo orientar, o más bien tener en mente orientar estos modelos predictivos hacia los resultados de la compañía, no simplemente hacer análisis por hacer, sino buscar, lógicamente, impulsar los resultados de la compañía, tanto en ingresos como en la otra palanca que mencionaba, la reducción de costos. La parte de tecnología es importante y hoy nos permite hacer mucho más rápido. Ya, pero hay que ir correctamente, hacerlo de manera mucho más rápida y acelerada, ¿no? Un modelo productivo, llevarlo a su operación dentro de las compañías, lleva mucho tiempo y hoy nos permite tener modelos productivos en semanas, que los llevan a la ejecución dentro de las compañías de manera mucho más rápida, ¿no? Igualmente, las compañías tienen que estar preparadas para adoptar capacidades analíticas. Ya hay muchas, como mencionaba, que ya están demandando, ¿no? En países desarrollados, 7 de cada 10 ejecutivos no toman decisiones, o toman decisiones más bien basadas en la ética. Y también para muchos de ustedes, estudiantes, y veía información, por lo menos a quien está orientado, la parte analítica, perdón, la parte de carreras, actuarías, matemáticas aplicadas, son hoy necesidad dentro de las compañías para llevar a cabo estos modelos analíticos, ¿no? Desde un punto de vista de negocio, igualmente es relevante tenerlo. Y ahora un poco en tiempo, quiero llegar al caso, ¿no? ¿Qué tipo de problemáticas de negocio podemos resolver, ¿no? A través de estas capacidades analíticas? Hay muchos frentes, ¿no? Donde se pueden hacer. Lo importante es poder generar resultados. Y desde distintos ámbitos dentro de la compañía, tanto en la parte de consumidor y marketing, la parte de venta, la parte de operaciones, en temas de fraude, y fraude no necesariamente es un tema de banca, sino en temas de seguros, hay temas de pólizas, por ejemplo, no cobradas, que no tendrían que haber sido cobradas, de todo su capital humano. Y hay otros de específicos dentro de la industria que se pueden aplicar. Pero hay muchísimas aplicaciones o identificación de problemáticas dentro del negocio en distintas áreas que nos resuelve o nos puede apoyar en la toma de decisiones las capacidades analíticas. Ahora, por tiempo, este me lo voy a pasar, simplemente mencionarles lo que les mencionaba, ¿no? Al principio, tenemos 50 centros dentro de excelencia dentro de Accenture, de los cuales 20 están orientados a la parte analítica. Y ahí hay muchas especializaciones, como lo que veíamos antes, ¿no? Dependiendo de la industria, hay gente, tenemos gente especializada en cada una de las industrias, que nos permite poder ofrecer a las compañías soluciones específicas sobre su industria. Estoy haciendo, estoy volviendo aquí. Y ahora me tomo 3 minutos para contarles rápidamente un caso de maximización de inteligencia en la cobranza, específicamente banca. Ahora veremos, aunque vean pequeño ese modelo, el tema de cobranza en bancos es muy relevante, ¿no? Por el tema de cartera abierta. Y a veces las compañías o las instituciones bancarias, en particular en México, lo que hacen son, lógicamente, búsqueda de recuperación de esa deuda, pero de manera, llamémosla,
una receta para todos, ¿no? Llamémoslo así. Aquí la idea es poder aplicar modelos analíticos y herramientas de automatización que les permitan poder identificar el mejor tratamiento de cobranza para cada cliente. Hay que pensarlo de manera personalizada, digamos así, ¿no? Porque a partir del historial o la información que pueda tener el cliente, lo que se busca es poder tener una mejor cobranza. Y a veces no es un tema de deudor o de que el cliente no quiera pagar, sino de su propia situación. En algún momento pudo tener una emergencia y no realizó el pago de esa cuota, digamos así, o de pago pendiente. Entonces, lo que se busca es en un modelo más integral, y esto también es importante, me parece. O sea, Analytics solo no va a hacer nada, ¿no? Hay que estructurarlo igualmente o integrarlo con otros componentes que nos permitan, como mencionaban anteriormente, para poder tomar acción. Entonces aquí lo importante es, y a través de Analytics lo que se logró en la aplicación de modelos predictivos para el tema de cobranza es incrementar la rentabilidad de entre un 15 y 40%, ¿no? Esto lo hemos aplicado en varias compañías. Pero lo importante, y tanto seguros como banca. Entonces, hay varios beneficios que tienen. Como mencionaba, puede ser la reducción de costos y el tiempo de recuperación, el incremento en la tasa de deuda, lógicamente incrementar, y esto es importante, ¿no? Cuando contactamos al cliente, es en qué momento lo debemos de contactar. Y buscar el mejor momento para contactarlo y medio. Y la liberación inclusive de capacidad de procesamiento, ¿no? En lugar de contactar a 1.000 clientes y si solo tenemos que contactar a 700, ya liberaste ahí tiempo sobre esas 300 personas que no tienes que contactar. Y desde el punto de vista componente analítico, si se fijan en esta solución, es importante orquestar los modelos predictivos, ¿no? Con una evaluación del potencial del cliente, la oportunidad de contacto que tenga y, lógicamente, gestionar correctamente ese contacto. Los datos, entrando un poco a detalles, los datos que tenemos es, lógicamente, el perfil del cliente, qué acciones se han hecho en el pasado, cómo se ha comportado en cobros anteriores y base de datos externos que nos permitan evaluarlo, ¿no? Como pueden ser los scores. Pero lo que quiero decir es, hay que integrar los modelos predictivos en soluciones de negocio más amplias, ¿no? No solo el modelo predictivo nos va a permitir generar acciones puntuales. Hay que integrarlo y dar seguimiento a ello, ¿no? Y aquí es importante al cliente en estas soluciones, en qué momento y qué con qué a través de qué canal debemos de contactarlo. Y la idea de estos modelos es poder retar, y lo digo así, a partir de la ejecución que esté haciendo el cliente, poder identificar grupos de clientes que debemos de contactar. Y aquí lo que hacemos es seguir los criterios de la compañía con la que trabajemos y los nuestros, ¿no? A partir de nuestras soluciones analíticas para poder comparar los resultados y ver cuál fue el beneficio de ese recobro en este caso, ¿no? Esto es un ejemplo muy, muy rápido de cómo lo aplicamos, pero la idea es poder justo identificar qué mayor valor podemos generar a través de los modelos predictivos que hagamos a partir de la información que tenemos disponible dentro de las compañías. Y para terminar y poder recibir preguntas, como resumen o conclusión, es importante la parte analítica, tener la información estructurada y considerar tanto fuentes internas como fuentes externas que nos permitan enriquecerla para poder identificar insights o hallazgos dentro de esta información para tomar decisiones y generar acciones dentro de la compañía. A partir de esto, para que no para incrementar, utilizar esta información y poder incrementar los beneficios y la rentabilidad de la compañía a través de acciones, ¿no? Tanto comerciales como inclusive de mejora de costos o eficiencias de operación. Y por mí, ya todo. ¿Verdad? Muchísimas gracias y ahora me van a pasar algunas preguntas de la gente que está conectada.
Hola, muchas gracias. A los que tengan preguntas o comentarios, por favor, a través del chat, aprovechen a este gran experto. Se nos fue muy rápido esta primera hora, yo lo ¿Va? sé. Ya estoy viendo algunas ¿Vanessa? cajas por ahí. ¿Sí? Hay pregunta, ¿sí me escuchas bien, Lino? Espinosa, a ver, ¿qué condiciones mínimas debe tener la empresa para utilizar Analytics? Qué buena pregunta, la verdad. A ver, el nivel lo pondría en dos puntos, ¿no? El nivel de madurez de la compañía, lógicamente la compañía tiene información y a partir de esa información va a poder hacer acciones de análisis. ¿Qué madurez tenga la compañía? Y cómo lo estructure va a depender un poco del impulso que tenga internamente y los directivos estén dispuestos a utilizarlo, ¿no? Me parece que cualquier compañía, lógicamente, con menor sofisticación o mayor sofisticación podrían hacerlo. El tema es identificar justo información que tengan disponible, poder generar. Y posiblemente no tengan que iniciar con modelos predictivos, pero sí análisis de básico de información para poder identificar tendencias dentro de su desempeño para poder tomar acciones, ¿no? Desde el incremento en venta hasta la reducción de costos, ¿no? En compañía. Pero sí es importante que haya una involucramiento de la capa directiva de la compañía para hacerlo. Tienen áreas que a veces actúan en silos y simplemente están dando información a distintas áreas, pero el componente de madurez es importante, pero no te limita a poder arrancar una parte de analítica, ¿no? A ver, experiencia. Por ejemplo, están saltando algunas, perdón, voy a escoger algunas, estoy viendo por aquí unas preguntas, ¿no? Uy, a ver, se mueve mucho aquí. Por ejemplo, ¿qué alternativas? A ver, sobre el tema de herramientas, me parece que hay varias sobre temas de herramientas que estoy tratando de ver para poder alternativas open source. Condiciones de mismos, herramientas. A ver, desde el punto de vista de herramientas e información, hay dos partes, ¿no? Hay otra tendencia, digamos, sobre la parte de Big Data. Eso es más tema de tecnología y procesamiento de grandes volúmenes de información, lo que nos van a permitir poder procesar información de manera mucho más rápida y ágil, ¿no? Pensando en temas de paralelismo. Si hay software muy sofisticado para ello. Y hay temas de open source para gestión de Big Data, en particular, es R o Hadoop R. Tampoco soy el experto y debo decirlo en la parte más técnica o tecnológica sobre soluciones, pero sí las conozco, ¿no? Y esa también nos permite, desde el punto de vista de información que estaba viendo también aquí otra pregunta, ¿no? Sobre el gran volumen de datos o datos valiosos. Datos sin sentido, como lo ven aquí, ¿no? Vastos. Y es importante, lógicamente, poder entender esa información. Lógicamente, pongo ejemplos en redes sociales, ¿no? Si hay un trabajo muy arduo de poder identificar, y ahí va a depender del objetivo que tenga el análisis, es importante, recuerden, tiene que haber un objetivo bien claro sobre la parte analítica, ahí vamos a tener que aprovechar la información que tengamos. Pongo un ejemplo en grabaciones de call center, por ejemplo, cuando llamamos a un call center a quejarnos, por ejemplo, hay grabaciones ahí que llevaría muchísimo tiempo por personas analizarlo y ya hay herramientas que se puedan utilizar, ¿no? Entonces, hay muchas soluciones que se pueden utilizar dependiendo un poco del objetivo. Hola a todos. Bueno, ya no tenemos más tiempo para preguntas, pero no se preocupen porque yo anoté todas las preguntas que hicieron y se las voy a hacer llegar a Lino para que él pueda
contestarlas a través de los links donde vamos a estar haciendo la publicación de las grabaciones y donde vamos a, bueno, solicitarle permiso de todos los ponentes que autoricen publicar su presentación. También estará disponible para ustedes. Agradecemos mucho a Lino su participación. Y los datos de contacto para Accenture. Y bueno, también si Lino autoriza en la misma página podrán venir sus datos de contacto para que lo puedan, para que puedan hacerle más preguntas y consultas. Como vieron, este tema es tendencia y son de las tendencias que llegan para quedarse. Muchísimas gracias por haber sido parte de esta primer sesión del Congreso Virtual.